Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy tendremos notas sobre nuevas tecnologías en destete hiperprecoz. También, cómo aprovechar el desecho de la cosecha de caña de azúcar. Comenzamos el programa con una entrevista al médico veterinario Emiliano Kressmann, que en la jornada ganadera de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo se refirió al uso de vitaminas y minerales en los rodeos de carne. Bueno, en esta jornada ganadera lo que vinimos a exponer, ¿no es cierto?, fue la importancia de la suplementación vitamínico-mineral, en este caso inyectable, ¿no es cierto?, y cómo impacta en los sistemas productivos, ¿sí? Cómo se van presentando las carencias cuando no hacemos nada, ¿sí? Y que fundamentalmente tenemos que trabajar en la prevención, porque si no empiezan a ocurrir, ¿no es cierto?, fallas reproductivas en lo que es el crecimiento y desarrollo y falla en la respuesta inmune. Siempre, como dije, trabajar en la prevención, dependiendo las categorías, ¿sí? Categorías que mayores requerimientos tienen, por ejemplo, en su momento metabólico donde más lo requieren, cuando, previo al servicio, preparar esas madres, preparar esos vientres, esos futuros vientres, preparar al toro, ¿sí?, previo al servicio, cuando, 15, 20 días antes, ¿sí?, cuando repetir esos tratamientos, último tercio de gestación, ¿sí?, y después en los terneros, al momento del destete, ¿sí? Esos son planes estratégicos, ¿no es cierto?, para evitar las carencias, ¿sí? Como dije antes, evitar pérdidas reproductivas. ¿Por qué la vaca no cicla? ¿Por qué no puedo preñar? ¿Sí? ¿Por qué invertí en el toro pero no me está sirviendo? ¿Será que no estamos haciendo bien las cosas nosotros? Eso es lo que tenemos que preguntar, ¿sí? Y tenemos que saber que siempre, siempre, ante una pérdida subclínica, es decir, lo que no vemos, ¿sí?, y cuando llegamos a lo clínico, el productor perdió muchísimo dinero antes, menores ganancias de peso, terneros que nacen y al poco tiempo mueren, ¿sí?, retenciones de placenta, prolapso de útero y un montón de patologías asociadas a estas carencias. Acá, en esta jornada, hemos hablado principalmente de lo que son las carencias de cobre, de zinc, de selenio, de manganeso, ¿sí? Estamos en una zona donde hay carencias marcadas, que si no hacemos suplementación, seguramente está el productor teniendo pérdidas. El cobre, el zinc, el selenio tienen, ¿no es cierto?, una gran importancia en lo que son las ganancias diarias de pesos, ¿sí?, en una respuesta antiinfecciosa, es decir, una mejor respuesta inmune, y ni hablar en lo que es la parte reproductiva para que esas vacas puedan ciclar, para que se puedan preñar, ¿sí?, para mantener esa gestación, ¿sí? Entonces, se tocó estos microminerales porque sabemos que en esta zona, Malabrigo y alrededores, ¿sí?, en el norte de la provincia de Santa Fe, tenemos grandes carencias de este tipo de minerales. Y si no suplementamos de manera inyectable, debido a que hay otros elementos como el sulfato, ¿no es cierto?, el molibdeno o el hierro, que en elevadas cantidades hacen que se bloqueen a nivel ruminal, se terminen perdiendo. Por eso no hay mejor herramienta que hacer una suplementación inyectable. Y tener presente que la suplementación oral no compite con lo inyectable y lo inyectable no compite con lo oral. El laboratorio Agroinsumos es un laboratorio que está en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en Chacaritas está el laboratorio, hace 50 años que está, es pionero, ¿no es cierto?, en la suplementación vitamínico-mineral inyectable, ¿sí?, y las herramientas que brindamos desde el laboratorio. En base a la charla que tuvimos en la jornada ganadera, tenemos el biocobre, que es edetato de cobre, zinc y manganeso, Selfos, que tiene selenio, vitamina A, D y E y fósforo, ¿sí?, esa combinación ideal para trabajarlo previo al servicio y último tercio de gestación, es para, digamos, suplir esas carencias, para evitar que se nos generen las patologías que hablé previamente, ¿sí? Y bueno, después hay una gama, ¿no es cierto?, de productos que lo pueden encontrar en la página del laboratorio, laboratoriosagroinsumos.com.ar.